Sergio me volvió a pedir que me casara con él. Otra vez quiere hacer todo lo posible para conquistarme. ¿Y qué piensas hacer? Nada, mamá. Por el momento, evitar que Eduardo sepa que regresé. Le dije a Sergio que guardara el secreto. ¿Te gustó el restaurante donde te llevé a cenar? Ay, sí, estaba exquisito, la verdad. Hacía años que no visitaba un restaurante así. Me acuerdo de mis buenos tiempos de cantante famosa, ¿no? En mi vida aquella de bohemia, cuando yo todas las noches salía a diferentes restaurantes y a los nightclubs de mi Cuba inolvidable. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Si quieres, podemos salir a pasear y cenar todas las noches. Oh, no, como todas las noches, si tú estás de vacaciones y te vas otra vez. Además, eso es algo que no se puede abusar. Déjame decirte, Sinforoso, que una dama decente como soy yo, no sale de su casa todas las noches, ¿no? Tienes razón. Entonces saldremos cuando tú lo desees. Pero eso sí, espero que sean varias veces antes de que se me acaben las vacaciones. Ay, Sinforoso. Buenas noches. Ay, buenas noches. Que tengas felices sueños. Igualmente. Petra. Sinforoso. Ay, Sinforoso. Mamá, te escuché hablar con alguien. Era con el tío de Arcoíris, que está de vacaciones y me invitó a cenar. Ay, es un hombre encantador y muy educado, hijo, muy educado. No lo conozco, pero me imagino que debe ser tan alocado como la sobrina. No. Mamá, ¿y ese tío de Arcoíris se portó decentemente contigo? Dime una cosa, mamá. ¿A ti te gusta ese hombre? Yo la verdad es que no. Ay, no sé si Sinforoso me gusta o no. La verdad. Pero una invitación así, tú sabes, lo rejuvenece a uno, hijo. Porque a pesar de ser una vieja como yo sé que soy, todavía puedo provocar suspiros de amor. Por lo menos una invitación a cenar, cuando yo lo desee, ¿verdad? Ay, Sinforoso. Ay, amor, amor. Papito, te vine a buscar para ir al comedor. Ok, está muy bien. Iremos juntos, mi niña consentida y yo. Yo quiero que mañana, cuando vayas al colegio, conozcas a mi maestra linda. Muy bien. Mañana, por fin voy a conocer a tu maestra linda. Ahora vamos a comer, a comer. ¿Sabes, abuelito? Mañana mi papito va a conocer en el colegio a mi maestra linda. ¿Y para qué tú quieres conocer a la maestra? Bueno, yo esperaba conocerla en algún momento. Uno siempre debe conocer a los maestros de sus hijos. Pero Marcelita insiste tanto en que la conozca mañana que ya tengo curiosidad por saber por qué le agrada tanto a la niña. Marcelita, mi amor, tú no tienes por qué decirle a tu papá que conozca mujeres bonitas. Para la única mujer que tu papito tiene que tener ojos es para mí, para tu mamita linda, ¿ok? Yo no voy a fijarme si la maestra es o no una mujer bella. Me satisface que mi hija tenga afinidad con ella. Simplemente por eso quiero conocerla. Bueno, tal vez la maestra de Marcelita no pueda recibirte mañana porque tenga muchas cosas que hacer. Iré a conocerla. Si ella no puede recibirme, no insisto y voy otro día. Hay tiempo. Es Marcelita la que quiere que la conozca ya. Papito, ¿me cuentas un cuento antes de dormir? No, niña, tú estás muy grande para la gracia, Marcelita. Tú estás muy grande para que te estén contando cuentos antes de dormir, por Dios. Ay, por favor, princesa, ¿cómo vas a decir eso? La niña es muy chiquita, tiene apenas 5 años. Contarles cuentos a los niños es muy bueno para ellos. Además, es una tradición que se está perdiendo. Claro que sí. Eduardo está en todo su derecho de consentir a su hija. Digo, para eso son los padres. Es un placer consentir a los hijos. Bueno, cuando se tienen.
Permiso. Nicolás, tu comentario fuera de lugar hirió a mi hija. No sé. Lo siento, con permiso. Seguir juntos. Nos estamos haciendo mucho daño. Y cuando quieras te voy a dar el divorcio. ¿Por qué tuvimos que llegar a estos extremos? ¿El problema tenía solución? Si no te hubieras negado a adoptar un niño o alquilar un vientre, no nos sentiríamos así. No me eches la culpa a mí. Fue tu egoísmo, Carolina. No pensaste en el daño que me hacías a mí ni en el daño que te hacías tú misma con tu negativa. Ay, lo último que quise fue hacerte sufrir. Yo siempre te he amado, Nicolás. Prefiero tu felicidad por encima de la mía. No es mi culpa que no pueda tener hijos. No. Yo nunca te culpé por no tener hijos, sino por no aceptar una solución. Carolina, a estas alturas tendríamos niños de la edad de Marcelita y los querríamos como si hubieran nacido de tu vientre. ¿Quieres buscar una mujer que sí te pueda dar hijos? ¿Abandonarte? ¿Tú piensas que yo voy a abandonarte? Yo no soy un canalla, Carolina. Pareciera que no me conoces. Es cierto. Es cierto que me siento frustrado como hombre. Y también es cierto que ser padre hubiera sido la mayor realización para mí como hombre, como ser humano. Bien. Vendré a buscarte a la salida. Pórtate bien, mi niña consentida. Te lo prometo, papi. Sí, lo prometo. Te amo, preciosa. Vaya. Por aquí. ¿Cómo será la maestra de Marcelita? Ya tengo curiosidad por conocerla. Buenos días, Rebeca. ¿Tienes visita? Hola, Martín. Qué bueno verte. Ay, pero yo no sabía que ustedes se conocían. Bueno, nos conocemos hace años. Y por lo visto, ustedes también se conocen, ¿no? Bueno, pues hace unos días hubo una fuga de gas en el departamento de Gisela. Y había riesgo de explosión y desalojamos el edificio. Martín fue el bombero que entró al departamento y nos salvó a mi madre y a mí. Bueno, es que aunque no fuera bombero, él salvaría a cualquier persona en peligro. Bueno, los dejo para que hablen. Chao. Gracias, Gisela. No me imaginé que Gisela fuera maestra y trabajara aquí en la misma escuela que tú. Pero bueno, vine porque mi madrina me dijo que me habías llamado. Sí, porque quiero hablar algo muy importante contigo.